Bueno, esto ya ha pasado en Venezuela, ha pasado en Nicaragua, todos los regímenes totalitarios, amigos por lo general de estos funcionarios, pseudo servidores públicos que se sirven de lo público, como es el caso del gobierno argentino, ya lo han aplicado y lo único que necesitaban es una excusa. ¿Estás transmitiendo mucho discurso de odio hoy? Vos sabés que es raro eso, porque después de todo lo que sucedió, era obvio que iba a salir esto, ¿no? Bueno, yo creo que... O sea, no creo. Yo lo que veo es que no hay nadie pidiendo la cabeza del tirador. No hay nadie pidiendo perpetua para el tirador. La culpa fue automáticamente redireccionada para la oposición política, la oposición mediática, los comunicadores, los influencers, los disidentes, los opositores, ¿no? Nadie está hablando del tipo que literalmente disparó supuestamente contra la cabeza de la vicepresidente. Me parece un poquito raro. Además fue inmediato. No fue que primero pidieron la cabeza, la perpetua, la condena para este muchacho, y después vinieron con el cuento del discurso de odio. Fue inmediato. El gatillo lo apretó Leuco, el cargador lo puso Majul, y las balas las fueron a comprar Daniel Presto, a la armería, básicamente, ¿no? Con Dani, Macri, vos de la sabés manito. que Fuimos con Macri. Fuimos con Macri y con Patricia. Con Macri, con Patricia, con toda la Con oposición. Milei, fue, Con viste que ahora. Milei, con Esper, con Tetaz, con todos. Fuimos todos a la armería. Pero no, Sabés... en serio, yo No, un pero poco... quiero hacer un punto en esto, Sí. Emma. No sé si vos estabas viendo al inicio de nuestra transmisión, si no lo estabas viendo no importa. Nosotros estábamos mostrando, por ejemplo, una entrevista de Lula da Silva diciendo si yo vuelvo al poder en Brasil, voy a Sí. revisar las redes sociales, porque así Sí. esto no puede seguir. En España ahora tienen los influencers, los comunicadores de redes, tienen que ir al Estado español, al Estado socialista español y decirle, este va a ser mi contenido, para ver si el Estado, los Pablos Iglesias que andan ahí, van a aceptar o no el contenido de un comunicador. Estamos viviendo tiempos muy de mierda. Bueno, esto ya ha pasado en Venezuela, ha pasado en Nicaragua, todos los regímenes totalitarios, amigos por lo general de estos funcionarios, pseudo servidores públicos que se sirven de lo público, como es el caso del gobierno argentino, ya lo han aplicado y lo único que necesitaban es una excusa. Y creo que o fabricaron o encontraron la excusa, no me corresponde a mí opinar. Lo que sí voy a decir es que hay dos cosas que observo, y perdón que me vaya del tema por un minuto, pero me parece sumamente importante. Sí, dale. La cantidad de encuestas que dan a entender que entre el 60 y el 70% de la población argentina no cree que el atentado haya sido real. Y no quiero poner en debate si fue real, si no fue real. Lo que quiero poner en debate es la credibilidad de un gobierno que sale a dar cadena nacional y decreta un feriado y al otro día estaban todos laburando como si no hubiera pasado nada. No hay clima de magnicidio o de intento de magnicidio en la Argentina. Hoy yo salí con el auto, estaban las plazas llenas, los jóvenes haciendo picnics, la gente paseando, las parejas tomándose de las manos, disfrutando del día. No hay clima de que hubo un intento de magnicidio en la Argentina. Las casas de cambio el día de ayer, el viernes, perdón, que fue feriado, estuvieron abiertas. Los comercios laburaban, es decir, hay una importantísima falta de credibilidad en la palabra de este gobierno. Y te digo algo, Presto, esta semana vuelve toda la normalidad y yo no sé cuánto impacto político va a tener este supuesto intento de magnicidio, lo cual me lleva a lo siguiente, que es de lo que estábamos hablando. No sé si esta excusa, como te dije recién, que encontraron o que fabricaron, realmente les va a servir. No veo que les vaya a salir bien. No creo que se apruebe hoy con cómo está compuesta la Cámara de Diputados, el Senado. No creo que si el gobierno propone semejante barbaridad y la lleva al Congreso, en donde básicamente está diciéndole a más de la mitad de los congresistas, de los parlamentarios, ustedes tienen la culpa de que un loquito haya gatillado en la cabeza de la vicepresidenta, yo no creo que aprueben semejante barbaridad. Y no sé si Alberto tiene la fortaleza como para sacar semejante DNU nefasto. Y no la veo, no la veo. Lo que sí es cierto, y lo hemos vivido muchos de los que hacemos contenido en las redes, es que el nivel de violencia aumentó, pero por parte de ellos.
Está bien, quizás los que estamos de este lado lo que hacemos es responder diferente a muchos de los canales nacionales que se quedan callados por una pauta oficial. Ahora bien, Emma, el grueso de tu público son jóvenes. Entre 24 y 45 años, sí. Bien, hoy 40 años es joven, Sí, 30 por y pico, supuesto. no es como hace 15 años atrás, pero No, lo que claro. voy es, ¿se les acabó el enamoramiento a la mayoría de la juventud con este tipo de gobiernos, aunque sea en Argentina? No, no solamente en Argentina. Fíjate lo que acaba de pasar en Chile. Vos sabés que yo fui parte del debate y aprovecho para mandarle una gran felicitación al pueblo chileno y un gran agradecimiento por haberme permitido ser parte del debate, por haberme invitado y haberme dejado aportar mi grano de arena. Yo creo que el buenismo de la izquierda logró enamorar a mucha gente joven, pero se termina empezando a ver, porque esto hay que decirlo presto, estos son populismos de izquierda. Creo que con el pasar del tiempo, la izquierda ha empezado a dejar ver su verdadera cara, que es la cara autoritaria, la cara totalitaria, la cara genocida, si nos Tal vamos cual. a los mismos registros históricos, mucho más genocida que la derecha, incluso que la derecha más cruenta. Y la gente lo empieza a ver, porque una cosa es que te digan, hay que respetar las identidades de género de cada persona, y otra cosa es que te digan, mirá, si vos cuestionás la mitología de género y lees el índice de un libro de biología, estás dando un discurso de odio y debería ser penalizado. Y la gente, muy, 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 muy en el fondo, muy en el fondo, no es tan idiota. Entonces, empiezan a ver la verdadera cara. Del feminismo de cartón, del indigenismo de cartón, del populismo este nefasto. Te ponía como ejemplo recién Chile, y bueno, y lo que está Chile. pasando hoy acá es un poco eso, digamos, no hay clima de miedo en la sociedad, como si, casi matan a una vicepresidente en uno de los barrios más seguros, de uno de los distritos más seguros del continente. Porque eso hay que decirlo también. ¿En dónde vive la banderada de los conurbanenses? En el distrito más, en el barrio más exclusivo del distrito gobernado por la oposición. Entonces, no existe ese clima, boludo. No lo hay. Ahora, pero pará, Emma, a ver, lo hemos hablado muchas veces, tomando un café y hasta hemos debatido fuerte. Yo creo que no están muertos. Yo creo que ellos siguen conservando un gran sector del poder y creo que si sobreviven es porque un gran sector de la oposición ha vivido a espaldas de esta mujer. ¿Crees que la oposición tiene que replantearse todo eso y decir, bueno, basta de hablar de esta mina? El otro día en el Senado estuvieron 2 horas y media debatiendo las causas de corrupción de una persona que lo tiene que eso debatir en la justicia tiene que resolver y ella lo tiene que resolver. No tiene por qué el Senado de la Nación un debate de 2 horas y media diciendo, bueno, porque quieren proscribir al peronismo, porque la figura más importante del peronismo nos chupa un huevo. Y sin embargo hay Bueno, un sector de la oposición que agachan la cabeza ante eso. vamos a empezar por lo primero. Muertos no van a estar nunca porque las malas ideas nunca mueren. Las malas ideas nunca mueren. La batalla cultural va a ser para siempre. Eso la gente lo tiene que saber. Respecto a lo que planteas, es muy interesante porque el kirchnerismo hace esta jugada perversa, así como hace esta jugada de un loquito supuestamente gatilló sobre la cabeza de la presidenta. Bueno, eso fue porque los discursos de odio, porque hay oposición, porque hay disidencia, porque hay libertad de prensa y libertad de expresión. La culpa es de eso. Y acá es lo mismo. Bueno, en realidad, esta mina tiene una cantidad de plata que no sabemos de dónde salió. La lavadora de los lavarropas del hotel que tiene no funcionaron nunca, nunca cambiaron las sábanas y sin embargo decía que tenía los hoteles llenos. Digo, hay un montón de lugares por donde entrarle. No, pero, o como esta causa de vialidad, que es la que más complicada la tiene. No, no, pero esto es porque quieren proscribir al peronismo. Siempre convierten un suceso, un hecho concreto en una bandera política. Y ahí es donde la oposición no tiene que caer. Y por supuesto, todos estos mamarrachos que parecen estar más atornillados a la banca, al carguito,
al contratito, ¿no? Algo tan miserable, en lugar de atornillarse a las ideas y a las convicciones, y que salen incluso a atacar mediáticamente a aquellos opositores que sí tienen los pies en la tierra, que sí escuchan a la gente y que sí tienen bastante firmes las convicciones. Todos Bueno, esos yo, minoristas, sí. perdón que te interrumpa, No, yo no le hablaba de Amalia interrumpí. Granata, de Es tu Martín programa. Menem, de Florencia Arieto y de varios más que, bueno, José Luis Espert, Javier Milei. Digo que más allá de que uno coincida más o menos con alguno de ellos o tenga más o menos críticas, digo, es loable que se hayan parado desde sus bancas a decir basta con este circo, el país se está destruyendo. Y agregan feriado, agregan victimización, ya está, basta. Pero hay un sector de la oposición que todavía no se anima a eso, que todavía es raro porque es como si, no sé, ponemos el ejemplo de una cancha de fútbol, a la pelota siempre la tiene el kirchnerismo. A veces se las presta un poquito para que se diviertan algunos opositores un rato, pero la pelota es del kirchnerismo. Mira, para mí es más amplio el panorama, y tiene que ver, Sí. y digo esto más allá de la muy buena relación que nosotros tenemos con ciertos políticos, obviamente de la oposición, Perdón. pero por más que sea el mejor político que más nos guste, Javier, Patricia, el que sea el más opositor de todos, el político vive siempre en un microclima, Claro. siempre. Y el político popular, famoso, siempre vive en un microclima en el que está lleno de aplaudidores. Entonces, hay muchos políticos, si bien algunos tienen los pies más en la tierra, hay muchos, muchos políticos que no miden el humor social, que no entienden lo que piensa la gente, que no entienden lo que vive el laburante todos los días y que están, ¿no? Qué gran tema este, a ver, el feriado nacional, hay que hacer una manifestación en apoyo, salimos a repudiar, nos solidarizamos, loco, la gente se está cagando de hambre. ¿Vos sabés la cantidad de Claro. gente a la que le chupa un huevo que le hayan puesto, y digo esto como algo grave, que le hayan puesto un arma en la cabeza a una funcionaria pública? La cantidad de gente a la que le chupa un huevo, es feriado, me chupa un huevo, tengo que abrir el comercio porque no como. Porque apuntamos a un 70% de pobres, está proyectado eso, 2.800 argentinos caen por día en la pobreza, la mitad, casi la mitad del país es pobre, aún habiendo trabajo, aún la gente con trabajo sigue siendo pobre. Entonces, esta vez pareciera que ni el truco del oficialismo para victimizarse y llenar la plaza y bla, 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 ni el truco de la oposición para quedar como que somos institucionales y conservamos los modales, no va a servir. No va a servir, no va a servir. ¿Cree que diría que es lo más probable que pase en 2023? Que a 4 meses de las elecciones aparezca un payaso diciendo me gusta la joda y gane las elecciones, porque la gente está harta de esta cosa de soy un estadista institucional y salgo a solidarizarme o salgo a victimizarme o hablemos de los discursos de odio. Basta, basta de este circo, loco. Danan, la última pregunta, no te quito más tiempo y te agradezco por el, para la redundancia, por el tiempo que te has tomado para salir Por acá en favor. vivo, hablar con nuestros amigos que están del otro lado, a los cuales le agradecemos a todos. Después vamos a estar leyendo mensajes. Después te La paso última. el CBU de mi agente para que le deposites. Che, estás currando bien con YouTube. Cada día se viralizan más los videos, ¿eh? Estoy muy bien. Por suerte, hemos llegado, si me lo permitís decir, el día jueves o viernes al 1.500.000 ya de Un suscriptores. fuerte aplauso para Emanuel Daran. Muchas gracias. No lo estaría festejar por No. la coyuntura del país, ¿no es cierto? Era como. Sí, no, pero te lo mereces. Vos sos un gran laburante Bien. de la comunicación y del arte Muchas también. gracias. Vos también. Ponele. Para, no podemos dejar de tirar flores 2 segundos. Escuchá. Bien. Hacemos lo que podemos. Vale la pena. Te voy a decir una pregunta trillada, pero sé que del otro lado hay muchos jóvenes, muchos seguidores tuyos, muchos seguidores de acá del canal. Danan, ¿vale la pena esta lucha en serio? Pero por supuesto. Pero por supuesto, los jóvenes lo tienen que saber, y te vuelvo a poner el ejemplo de Chile por ser una cosa que está al momento, está pasando en este instante. Yo me subí a un avión
para irme para allá, porque me llevaron de una organización que le mando un abrazo enorme, que es el Centro de Estudios Libertarios, me invitaron. Y me subí sin saber qué carajo iba a pasar y con la mitad de la batalla perdida, porque ya habían Claro. aprobado que efectivamente la Constitución se cambie. Y llegamos allá y dimos el debate y dimos batalla y todos los días yendo a los medios, a los canales de televisión más importantes, a los canales de televisión más famosos de debate político, y dimos batalla y acompañé a los chilenos que estaban dando una batalla ya desde antes, y hoy se ganó. Y son pequeños pasos. Y al kirchnerismo le ganamos en 2015 y le ganamos en 2021. Y vale la pena, por supuesto que vale la pena, por supuesto que vale la pena. Nosotros tenemos que seguir el camino que, salvando las distancias que han seguido tantos próceres que nos dan el ejemplo, ¿no? Y tenemos que hacerlo por ellos y tenemos que hacerlo, como dijiste vos, Presto, en un gran discurso tuyo. Nosotros no nos podemos ir de este país y tenemos que dar la batalla porque acá es donde tenemos enterrados a nuestros ancestros, en este suelo, en esta tierra. Entonces, hay que seguir. Y además, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Este es el mejor país del mundo, hermano. Es el mejor país del mundo. Y te voy a decir algo, y quizás acá la influencia de mi amigo Carlos Malatón tiene algo que ver, pero tampoco seamos tan primer mundo. Un poquito de quilombo está bien, pero loco, ¿sabés qué? No nos caguemos de hambre, no nos matemos entre nosotros. Viste, que haya seguridad, que sea un país en el que se pueda vivir, porque se puede vivir, es el mejor país del mundo. Entonces, hay que dar la batalla cultural con los datos, con los hechos y con la verdad. Con la verdad no ofendo ni temo, voy para adelante. Vieron que al final no era un discurso del odio, vieron qué lindo y qué romántico cerró Emanuel Danan, qué dulce para Si me dejas todos los agregar una tupas que nos cosita más, están viendo. si me dejas agregar una cosita más. Te voy a explicar lo que es el discurso del odio. El discurso del odio es un término actual para lo que antes era blasfemia. Le llaman discurso de odio a, por ejemplo, recordarle al pueblo argentino lo que este gobierno hizo en la pandemia. Eso es el discurso de odio. Ellos pueden hacer féretros que digan Mauricio Macri, pueden pegar afiches que digan haga patria, mate a un chorro y poner una imagen de Macri con un tiro en la cabeza o de Patricia Bullrich, se busca cuerpo sin vida. Ellos pueden prender fuego una fotografía de Milei o un muñeco de Macri. Ellos pueden hacer como Grabois, de llamar públicamente a derramar la sangre en las calles o como hizo Graciana Peñafort, que le dijo a la Corte Suprema. O lo arreglamos por la razón o lo arreglamos por la sangre. Ellos pueden, porque ellos son el amor, como dijo Cristina, nosotros somos el amor, ellos son el odio, lo dijo en el balcón de la Rosada a su militancia. Entonces, el discurso de odio, ¿sabéis lo que es? Es decir la verdad y recordarle al pueblo que este gobierno son una manga de hijos de recontra mil putas.